En esta oportunidad vamos a ver pasajes de la multitudinaria concentración de las diversas organizaciones sociales, la Federación de Juntas Vecinales del municipio de Entre Ríos. El día de hoy denunciaron al gobierno nacional: no hay combustible, el incremento de la canasta familiar, no hay gas. Hoy están exigiendo la renuncia de estos magistrados autoprorrogados y están dando el respaldo al senador Andrónico Rodríguez. También han pedido que se promulgue la ley aprobada en la última sesión junto a Andrónico Rodríguez. Hoy mencionaron: si no aprueba el gobierno, no promulga estas leyes, se van a sumar a las protestas. A esta protesta fue anunciada por el sector transporte. Hasta que el gobierno escuche al pueblo, vamos a escuchar pasajes del mensaje desde la concentración multitudinaria ahí en el municipio de Entre Ríos. Esta es, compañeros, la protesta de toda nuestra gente, de la población, que estamos viviendo en una crisis, con una alza prácticamente el bolsillo ya no nos alcanza, compañeros, para alimentar nuestras familias. Sin embargo, este gobierno nos ha estado mintiendo, pensando que tal vez tiene la idea de tapar el dedo, de tapar el sol con un dedo, como dice la frase, pero no se puede, compañeros. Lo estamos viviendo en carne propia. Otro tema, compañeros, el tema del combustible. Estamos haciendo filas y filas en los surtidores y ya no es en la región del trópico, es a nivel nacional, compañeros. Estamos viendo en las noticias, para nosotros ya es evidente. De la misma forma hacemos protesta por el tema del combustible y del gas, la garrafa que es el GLP, compañeros. El año 2015 hemos tenido la producción más alta a nivel nacional, que eran de 60 millones de metros cúbicos. Y hoy, a esta gestión, estamos con un 33.5% de millones de metros cúbicos. ¿Cuánto es la diferencia, compañeros, de una gestión a otra gestión? La mala administración de nuestro gobierno. Compañeros, hagamos nuevamente el sonido de nuestra protesta desde este punto, compañeros. Ahora, compañeros, desde este punto, quiero que me ayuden a decir: basta de crisis, compañeros. Que viva el municipio Entre Ríos. Que viva nuestro compañero Evo Morales. Gracias, compañeros. Bien, gracias. Ahí tenemos la participación de la Federación de Junta, mejor dicho, el Comité Cívico de Manco Capa. Bien, si recordamos entre los años 80, 90, entre los años 80 era el capitalismo, ¿verdad? Hasta el 85. Desde el 85 para adelante era el neoliberalismo. Durante 20 años, ¿qué nos han hecho? Han capitalizado nuestras empresas, han regalado a empresas extranjeras. ¿Y qué beneficio hemos tenido? Nada, señores. Y en simplemente 14 años nuevamente hemos recuperado nuestros recursos naturales. Eso es hacer patria. Hoy, en simplemente 3 a casi 4 años, han requerido a Bolivia. Seguidamente tenemos palabras de circunstancias y también por la parte de nuestra Federación de Juntas Vecinales. Vamos a recibirles al compañero Eusebio Pamuri, por favor, lo recibimos con fuertes aplausos. Hola. Bueno, en principio quiero saludar a todas nuestras autoridades que están presentes aquí en La Testera. Saludamos también, ¿no? Saludos a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras. Muy buenos días. La lluvia es una bendición, compañeros. Nos acompaña, ¿no? En nuestra... Estamos en protestas, ¿no? A ver, compañeros, un saludo también para los autotransportes, tanto Cooperativa 2 de Septiembre, a la Federación de Gremiales,
También, compañeros, no solo el Distrito 3 está en este momento. Estamos de los 5 distritos, compañeros. Está la representación de Bulbulo, Río Blanco, Manco Capa con un porcentaje de población y Zarzama también. Estamos unidos los 5 distritos a nivel del municipio para su conocimiento, compañeros. Compañeros, hemos convocado esta convocatoria de lo que es la marcha, compañeros, de Cacerolazo, es a raíz de los comités cívicos y la FEGUBE de Entre Ríos, ¿ya? Entonces, tenemos una gran necesidad que este gobierno traidor, corrupto, realmente nos está haciendo vivir en épocas de crisis, compañeros, ¿ya? La falta de combustible, la falta de gas, la falta de dólar, ¿no? Entonces, realmente este gobierno no nos resuelve los problemas, compañeros. ¡Que muera el gobierno traidor! ¡Que muera el gobierno corrupto! Compañeros, también indicarles, este gobierno se está prestando dinero, compañeros, de todos los bancos del mundo. Hasta antes que entre nuestro presidente Evo Morales, antes de 2006, compañeros, la deuda externa por cada boliviano, debíamos, compañeros, cada boliviano, $4,000 por persona, de rincón a rincón todos los habitantes en este territorio de Bolivia. Que cuando se ha salido nuestro presidente, la deuda externa ha dejado solo con $200 por persona. Y este gobierno traidor nuevamente nos ha hecho llegar a todos los bolivianos $4,500 ahora la deuda por persona, compañeros. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? ¿Cómo vamos a estar de acuerdo, compañeros? A mí realmente me indigna que en otros sectores, de otros rincones de nuestro país, tiene un apoyo total porque es un gobierno prebendal. Él está sacando préstamos para comprar dirigentes, está guardando la plata para hacer su campaña. Dice que nuevamente quiere volver, compañeros. El trópico de Cochabamba no va a tener cero de apoyo, va a ser para este gobierno traidor, compañeros. ¿Sí o no? Compañeros, con esta plata prestada, no hemos visto nosotros, los municipios, los 5 municipios del trópico, no hemos visto que proyectos lleguen para nuestros municipios. Se está prestando, hace inauguraciones, coloca solamente piedras fundamentales y no hay obras. Peor para el trópico, compañeros. Por esa razón, compañeros, no sé cómo otra gente de otros sectores le apoyan, pero el apoyo realmente se ha perdido, compañeros. Nosotros ya no tenemos que apoyar a este gobierno traidor, compañeros. Cada uno de nosotros sabemos muy bien, compañeros. Tantas son nuestras necesidades, compañeros, a nivel del país. También queremos pedir desde este punto del municipio de Entre Ríos lo que ha sido sancionado, las 4 leyes importantes por nuestro líder Andrónico Rodríguez en la Asamblea Plurinacional de nuestro estado, compañeros, ha sancionado 4 leyes importantes y ahora pedimos la promulgación de estas 4 leyes. Y el gobierno, ¿qué dice? No puedo promulgar, dice, es anticonstitucional, es legalmente constitucional, compañeros. Desde este punto pedimos que de una vez debe promulgar, compañeros, ¿sí o no? Caso contrario, este gobierno traidor se la va a ver con nosotros, compañeros. No va a quedar ahí. Las movilizaciones van a empezar, compañeros. El autotransporte a nivel nacional ya ha dicho, los bloqueos nacionales empieza el 27 y nosotros nos vamos a ir incorporando ahí poco a poco hasta hacer saltar a este gobierno. ¿Sí o no, compañeros? Muy bien, compañeros. Por esa razón debemos estar unidos. Que suenen las ollas, porque nos hace ampliar este gobierno. Compañeros, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Sí o no, compañeros? Para ayudarme a terminar, ayúdenme a decir, compañeros, que vivan las organizaciones sociales del municipio de Entre Ríos.
¡Que viva la Federación de Juntas Vecinales! ¡Que viva el autotransporte 2 de septiembre! ¡Que viva el autotransporte cooperativa! Muchas gracias, compañeros. Así de esta forma viene realizándose. Muchísimas gracias, don Tomori. Este programa. Fuerte aplauso. Bien, vamos a pedirles siempre esa cordialidad también de cada uno de ustedes. Sabemos que hay personas que quieren hacer uso de la palabra. Para eso vamos a cederles tribuna libre. Si alguien desea expresarse, reiteramos siempre que hoy día también recordamos cómo es de San Juan. Alguien que puede, ex autoridades, ex ejecutivos, ex comité cívico, por lo menos uno o dos personas, si alguien pudiera expresarse, por eso también se llama esta concentración, es una autoconvocatoria. Que viene ya para finalizar la concentración importante, entonces.